Bienvenidos a una nueva charla del ciclo Fundacionados de Con Vos, esta vez desde La Rioja. Cumpliendo con las condiciones de ventilación necesarias, los recambios de aire y los protocolos requeridos por las normas vigentes para evitar el contagio de COVID-19. Agradecemos a Ciencia y a Rosfar por acompañarnos siempre y hacer posible esta charla. En esta ocasión, Cynthia Karp nos hablará del poder de la lectura, de cómo la literatura puede ser una fuente de placer, introspección, conocimiento, apertura y una larga lista de beneficios. Cynthia es profesora de lengua y literatura, actualmente tesista de la carrera de licenciatura en letras de la Universidad Nacional de La Rioja, coordinadora del taller de lecturas de la Biblioteca Mariano Moreno desde 2012 a la actualidad. En sus talleres convoca a leer literatura solo por el placer de hacerlo, con muchísima generosidad, logrando enriquecer la experiencia individual, ya que cada participante aporta las sensaciones y reflexiones que la obra le provoca. Hola Cynthia, bienvenida. Bueno, hola Ali, muchas gracias. Agradezco a la Fundación OSDE por la invitación y por este espacio para charlar acerca de las posibilidades que nos ofrece la lectura en tanto placentera e introspectiva. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos a explorar la lectura? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero creo que al abordarla es necesario plantear dos líneas, ¿no?, en la exploración de la lectura. Por un lado, la que se desarrolla en las escuelas, ¿no?, todo lo que es la pedagogía de la lectura, y por otro lado, la construcción de un lector un poco más maduro, ¿no?, que se logra con el tiempo, que empieza, acá se unen las dos, empieza desde que nacemos hasta el final de la vida. Si yo tuviera que preguntar, bueno, ¿cuál es ese primer libro, esa primera lectura que me han leído o que he leído y me he marcado? Puede estar dentro de estos dos ámbitos, por digamos, mi lado privado o en la escuela. Uh-huh. Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa, mis padres leían mucho, y leían mucho por placer. O sea, yo me acuerdo todas las noches con la mesita de luz prendida y leyendo antes de dormirse, ¿no? Y que cada ocasión que tenían de cumpleaños, de lo que fue, día del niño, viaje, lo que sea, el regalo era un libro. Así que, bueno, la pregunta sería, ¿dónde empieza el recorrido? Bueno, también es magnífico tu experiencia, porque antes creo había más tiempo o más espacio, ¿no?, para desarrollar o para explorar la lectura. En la actualidad no nos damos el tiempo muchas veces, pero bueno, como decía antes, primero, los primeros mediadores de la lectura los encontramos en la casa, surge en la casa, en el lugar en el que residimos, en el hogar, ¿no? Lo que hicieron tus padres es excelente, y si no se da, que puede pasar también, la escuela. La escuela es la gran ocasión para fomentar la lectura, ¿no? Eso es un aporte que hace Graciela Montes, y cómo tenemos que desarrollar en la escuela lectores competentes y poderosos. En el lugar en el que nacemos o en el lugar en el que estamos, las primeras experiencias son muy buenas, inclusive desde que nacemos, como decía, desde que somos bebé. Hoy en día hay muchísimos recursos para desarrollar, ¿no?, las experiencias o la exploración con la lectura, lo que se llaman libros objetos, inclusive antes de saber descifrar el código lingüístico, es decir, antes de poder descifrar un texto en sí, leemos muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces ahí empieza. Y después, bueno, se tiene que desarrollar y afianzar en la escuela. La escuela tiene que ser, como decía, la gran ocasión. También, digamos, no olvidarnos que cada persona en sí empieza un camino lector diferente, ¿no? Y bueno, se van construyendo un poco en la escuela, un poco en otros lugares que habitamos. Creo que durante mucho tiempo se ha delegado el lugar de la exploración de la lectura solamente para la escuela. Y no, hoy en día la lectura se puede desarrollar en cualquier ámbito, ¿no? Es cuestión de saber o de aprender a brindar recursos como lo hicieron tus padres, ¿sí? Claro, claro. También considero que a veces caemos en pensar que la lectura es solamente placentera. Bueno,
¿Qué significa la lectura por placer? ¿Es solamente una lectura de acceso rápido y lúdica o también puede implicar cierto esfuerzo, ¿no? Yo estoy más de ese lado. La lectura muchas veces requiere cierto esfuerzo de parte de los lectores. Hay un escritor argentino que se llama Guillermo Martínez que en un artículo que escribió hace unos años que se titula Elogio a la dificultad, plantea esto de que muchas veces hay libros y hay textos que nos han ofrecido resistencia, ¿no? Entonces, que en esos casos la lectura se parece al montañismo, dice, porque, bueno, requiere esfuerzo, dedicación, tiempo, paciencia, ¿no? Y acá ya entramos en esto de la introspección, ¿no? Uno se empieza a redescubrir, ¿sí? Estoy dispuesto a aceptar un desafío lector, a naufragar en las aguas de una obra más compleja, la recompensa será grandísima, ¿no? Extiendo los límites, claro. Me redescubro, por eso también es un proceso introspectivo. Vamos superando obstáculos, digamos. Exactamente. Vamos avanzando. Bueno, ¿y dónde está para vos el poder de la lectura? Para mí está en mirar el mundo con otros ojos, básicamente, y vuelvo a esto de redescubrirnos, ¿no? Uno cuando hace el pacto de lectura, cuando entra en un mundo ficticio, pensemos en todos los fanáticos, por ejemplo, del Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Ese pacto de lectura que hacen los lectores con un texto te cambia. Uno después de leer un texto literario, una obra literaria, que es una obra de arte, cambia, no es el mismo después de pasar por la lectura de algún texto que nos significó, ¿no? Eso pasa, bueno, con el arte en general y también con la literatura en este caso. Como te decía, ¿no? En este camino lector nos vamos redescubriendo, vamos ampliando los límites, cambiamos la mirada, percibimos el mundo que nos rodea desde otro lugar o de otra forma. Creo que eso es lo más grandioso que tiene el poder de la lectura en nosotros. Claro, y esto de saber que no estamos solos también, ¿no? Que lo que leemos también nos interpela a nosotros o nos damos cuenta de que no estamos solos, que no solo a nosotros nos pasan determinadas cosas, sino a la humanidad, digamos. Es como sentirse más acompañado, es como nada. Quizás ahí, ¿no?, tenemos una mirada sobre lo humano que trasciende al tiempo y a un lugar, a las culturas, ¿no? Lo humano, que por eso, bueno, los clásicos tienen esa capacidad de mostrar lo humano, ¿no? De mirarme, como decíamos, ¿no? Redescubrirnos y mirarnos como humanos. Hay un texto. Es decir, como decías anteriormente, es un proceso íntimo y muy personal, ¿no? Barthes, en El placer del texto, es un texto que publicó en 1977, plantea esto, primero pone en duda el discurso científico y objetivo, el discurso o el texto que está despojado de lo subjetivo, por eso tan bueno se llama El placer del texto, y plantea justamente que el objetivo de un texto debe ser el placer del lector, ¿no? El lugar, digamos, el texto es el lugar absoluto de un lector. El lector tiene que encontrar su morada, dice específicamente, en el texto, ¿no? Es decir, ahí la exploración de la lectura se amplía muchísimo, ¿no? Tiene que ver también con esta concepción de Barthes de que él defiende la postura como postestructuralista de la muerte del autor, ¿no? Lo que importa es la relación del texto con el lector. Uh-huh. Nada más. Bien, hace poco leí que se estaban haciendo unos estudios de los disparadores que provoca la lectura, que recién la neurociencia ahora está descubriendo, recién ahora está observando que la lectura no es solo un acto intelectual, sino que dispara determinadas actividades en lo cerebral que hasta pueden promover, por ejemplo, la empatía. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 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 absolutamente, ¿no? De hecho, hay otro crítico que se llama Paul Ricoeur que explica que el acto de la comprensión
es el traslado al psiquismo ajeno, ¿no? Mira vos, tiene consonancia directamente con esto que me decís, el desarrollo de la empatía. Cuando uno lee lo que le pasa a un personaje, ¿no? Completa la historia, es decir, ahí el lector tiene un rol importantísimo, tiene esa capacidad de ponerse en los pies del otro, de pensar como el otro, y esta actividad sin duda me promueve la empatía. Sin duda, empezando, bueno, por la lectura y después lo mejor sería poder trasladar eso a la vida misma, ¿no? Y como decías, esa actividad cerebral. Pero sin duda, uno, digamos, no sé si a vos te ha pasado, pero si pensamos en alguna experiencia en la que hemos sufrido con algún personaje, nos hemos puesto en sus zapatos, lo siente, lo sufre, ¿no? Sin duda el cerebro ahí está actuando. Sí, totalmente. Yo me acuerdo de haber estado leyendo Mi planta de naranja lima a mis hijos cuando eran chiquitos y yo llorar mientras leía y que ellos eran, por ahí eran muy chiquitos para ese texto, pero ellos me veían llorando y sufriendo. Claro, te pusiste no sé si en el cuerpo de CC, ¿no? En todo lo que sufre. Totalmente, ese niño, pero ahí no sé si fue un error que los acerqué o los alejé de la lectura. Claro, pero bueno. Hay que ver qué recepción tuvieron ellos de esa actitud, pero claro. Bueno, por lo menos vieron que un libro conmueve. Conmueve, absolutamente, totalmente. Según el escritor español Javier Cercas, él piensa que la literatura es una forma lenta pero efectiva de cambiar el mundo. Y la verdad es que yo siempre, siempre pensé que si hubiera más lectores, este mundo sería mejor, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso, bueno, creo que en este momento estamos promoviendo y la lectura, ¿no? Y si es que la dejamos, es una forma de promover, volver al hábito, recuperarlo. Como decías, ¿no? La lectura nos da la capacidad de recepcionar los discursos que nos rodean desde otro lugar. Entonces, no puedo desconocer que un texto surge en un lugar, entonces entre el texto y el contexto circulan los sentidos. Si yo tengo en cuenta todo esto, seguramente voy a percibir el mundo desde otra manera. Quizás si tengo una visión un poco más amplia y tengo esta posibilidad de recibir los discursos desde otro lugar, voy a ser menos prejuicioso, más compasivo. Volvemos a esto de la empatía, mirar las cosas desde un lugar empático, tratando de ponerme en la piel del otro. Sí. Sin duda eso haría que seamos un mundo sí, mejor. Es como abrirnos, es abrirnos y recepcionar lo y que salir de mi mundo, porque exacto, hay algo que tenemos los humanos, ¿no? En nuestra condición pequeña, que es juzgar desde nuestro lugar, ¿no? Claro, entonces, sin saber lo que pasa en el otro, cuál es su historia, qué lo hizo hacer actuar así. Exactamente, por eso cuando llegamos a ser lectores ávidos y leemos distintos discursos, distintas situaciones, nos ubicamos desde otro lugar, bueno, podemos mirar el mundo que nos rodea desde otro lugar, ¿no? Ser más compasivos. Sí, y comprensivos. Y comprensivos. Sí, totalmente. En cuanto a tu experiencia en el taller de lectura, ¿no? Al que tengo la suerte de pertenecer hace unos años, ¿cuál es, cómo es, nos podés contar cómo es el proceso dentro de un taller de lectura? Bueno, gracias, para mí es el honor de que seas una de las lectoras que lo componen. Primero que las que estamos ahí, hemos tenido integrantes masculinos y nos han abandonado, así que bueno, por eso me refiero a que son lectoras, exactamente. Estamos ahí porque nos gusta, ¿no? Disfrutamos del placer de la lectura. Y para cada año de lectura propongo un recorrido diferente, ¿no? Es aprender a leer en comunidad, por un lado, ¿no? Y a comprender los textos de manera colectiva, ¿no? Eso creo que es el gran aporte que puede brindar un taller de lectura. La dinámica consiste en, luego de tener este recorrido previo para todo el año, es decir, las lecturas listas para todo el año,
Nos juntamos una vez al mes, cada una desde su lugar organiza los tiempos para ir leyendo, a veces son novelas, a veces cuentos. No abordamos mucho la poesía, nos queda un poco ahí pendiente ese género, y nos juntamos a debatir justamente qué nos pareció la lectura, ¿no? Tiene dos cuestiones que son favorables. Por un lado, que retomo este proceso íntimo con el libro, y por otro lado, leo en comunidad. A veces, si me pierdo de sentidos, en la lectura con el otro, recupero, amplío mi mirada, ¿no? Leemos y debatimos y comentamos las resonancias que en cada una hizo tal o cual texto, ¿no? Eso lo hace muy enriquecedor. Justamente esa es la clave del taller de lectura, ¿no? Ampliar mi lectura personal e individual cuando escucho las voces, ¿no? Además de compartir las sensaciones que me genera tal cuento, tal texto, tal novela. Y es difícil a veces no derivar, ¿no?, en la vida personal de cada una, ¿no? Cada vez que abordamos un texto, derivamos ahí, en la experiencia personal de lo que resuena en cada una. Sí. Y bueno, y ahí, bueno, vienen las emociones, las impresiones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también, perdón, sí. Otra cosa que genera por ahí o que nos da la posibilidad del taller de lectura, cuando nos enfrentamos a textos más difíciles, a lecturas que por ahí, como dice Guillermo Martínez, nos ponen resistencias, leerlo en comunidad es más fácil, porque puedo decir, bueno, no, llegué hasta el capítulo y no entendí tal cosa, y bueno, entonces leerlo en comunidad tiene también ese beneficio, por ahí ayudarme a que la lectura sea más fácil, ¿no? En ese proceso complejo. Claro. ¿Qué posibilidades nos da la lectura como acto introspectivo y placentero? Bueno, primero sacarnos de nuestra rutina, ¿no? Tiene el poder, yo cuando empiezo a leer un libro entro en otro mundo. Vuelvo a esto de que hago el pacto con el libro, con el texto, no importa cuál, con el texto que elegí leer, ¿no? Nos saca primero de la rutina, nos transporta a diversos universos ficticios, como dije anteriormente, nos da la posibilidad de elegir géneros, temáticas, autores, es decir, en mi camino lector voy explorando todas estas posibilidades en las que, a través de las cuales me voy redescubriendo también, y voy viendo qué géneros me gustan, qué autores elijo, qué temática. Y también me da la posibilidad de ir cambiando de gustos con el tiempo, ¿no? A mí antes me gustaba cierta literatura, hoy ya no me gusta, he cambiado, voy mutando. Como voy cambiando mi persona, voy mutando también de gustos literarios, ¿no? Y bueno, volvemos a esto, nos da la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? De mirar el mundo desde otro lugar. La introspección me interpela, no soy el mismo después de haber leído una obra literaria. Creo que esa es un poco la clave, dejarme cambiar y transformar por un libro, por un texto. A veces no es fácil elegir o me puedo confundir en la elección. Siempre tenemos la posibilidad o la oportunidad de llegar y de encontrar el texto indicado para nosotros, ¿no? Sí, sí. No sí, perdernos sí. O por ahí no quedarnos solos en la resistencia o decir, no me gusta leer. Quizás cuando hay gente, hay personas que dicen, no me gusta leer o prefiero hacer otras cuestiones, y quizás todavía no encontró el género, el autor, el estilo, tuvo pocas oportunidades y no fueron las mejores. Claro. Y pero todavía no tuvo la posibilidad de enganchar. Exactamente. En algún momento va a llegar. Si uno insiste, va a llegar. Sí. Yo creo que uno de los mayores legados que me dejaron mis padres fue el hábito lector. A mí y a mis hermanas, ¿no? Y me encantaría poder dejarles lo mismo a mis hijos, ¿no? Pero ¿cómo se logra eso? Porque ahora hay mucha competencia. Mucha competencia digital, sí. Que es difícil, ¿no? De afrontar. Bueno, la promoción de la lectura es compleja, ¿no? Mucho se ha escrito, hay muchas investigaciones, especialistas, ¿no? Hablando de cómo podemos promover la lectura.
Hay muchas formas. Una es generando espacios de lectura. Esa creo que es una clave. En tu casa, con tu familia, tus padres generaban, ¿no?, esos espacios dedicados a la lectura, esto de regalar el libro. Los primeros años de vida uno aprende las cuestiones de la vida por imitación, ¿no? Cuando en un hogar se lee, los integrantes miran y quizás al principio lo hacen por imitación, ¿no? Por eso es muy importante en este sentido los mediadores de la lectura. En algunos casos pueden ser los padres y los abuelos y en otros casos será la escuela nada más. Sí. Nada más ni nada menos, ¿no? Porque como dice Graciela Montes, la escuela tiene que ser la gran ocasión de la lectura para formar buenos lectores, competentes y poderosos. Gracias a Dios, a pesar de que también está esta cuestión de que hay mucha competencia digital, hoy en día todas las personas, más allá de la edad, estamos un poco cooptados por el mundo digital, por suerte hay un amplio abanico de propuestas editoriales para acercarnos a los textos, ¿no? Ya no es solamente el libro convencional, sino que, por ejemplo, en el ámbito virtual, los jóvenes tienen la posibilidad de acercarse a redes sociales que están dedicadas a lectores, donde opinan, interactúan, critican libros, reseñas, y estoy hablando de jóvenes chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Después tenemos todo, para los primeros años, el mundo de los libros objetos, ¿no? Las primeras experiencias con libros. Después hay algo muy interesante, es que las propuestas editoriales en la actualidad combinan distintos lenguajes, ¿no? Tuvo mucho auge en estos últimos años el libro álbum, que es un género que combina escritura e imagen, pero no a la manera en que lo hacían antes los libros ilustrados, sino que es un libro que te propone leer los dos lenguajes simultáneamente para comprender la obra en general. Se complementa. También tuvo mucho éxito, o me parece que es una gran puerta de entrada a la literatura, la novela gráfica, ¿no? Sí, sí. También, por ejemplo, traje acá este juego de cartas de una editorial que se llama Tinkuy, promueve leer poemas de distintas maneras. Podés hacer lectura de un poema al azar, podés proponer una lectura de estas cartas como si fuese un oráculo, es decir, un mismo objeto se puede leer de distintas maneras, ¿no? En este caso, este trae textos de un libro de poemas de Laura de Betach y los I Ching, que bueno, son de la cultura oriental. Es decir, también generar, por ejemplo, a partir de la lectura, un espacio de ocio, ¿no? Ir a una librería a tomar algo y a desandar los pasillos, los libros, buscar qué novedades hay, cuáles son los clásicos. Es decir, eso es tanto, que son momentos que se pueden generar tanto desde la casa como en la escuela, ¿no? Uh-huh. Antes, las escuelas, acá sucede mucho que hay muchas visitas guiadas a las bibliotecas. Por ejemplo, tenemos la suerte de tener librerías que permiten esto de deambular los pasillos y buscar qué novedades, qué autores. Y poder tocar, chusmear. Es decir, claro, una experiencia lúdica, ¿no? Sí, todo esto nos acerca a la lectura, claro, ¿no? Y vuelvo a esto, si bien la escuela tiene que ser la gran ocasión de la lectura, no es la única, ni tiene que ser exclusiva de la escuela. Seguro que no, pero también es importantísimo el rol docente para estimular eso y para despertar ese gustito. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es fundamental. Y las bibliotecas de las escuelas por lo general están dotadas de libros, ¿no? Sí. Por ahí no se les da tanta llegada a los chicos, o tanta difusión de las posibilidades que tienen en la biblioteca. En la misma biblioteca de la escuela. Hoy en día también sucede que es un desafío para el docente enfrentarse a un mundo digital que abarca casi todo el espacio, ¿no? Sí, sí. Hay que luchar ahí, y si no es luchar, es buscarle la vuelta para la lectura. Hoy en día muchos alumnos en el aula leen desde el celular porque es una forma de bajar de diferentes archivos los textos y leen desde el celular. El celular es
para todo. Sí, para para leer, para comunicarse, para interactuar en las redes sociales. Para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Pero bueno, generar esos espacios de lectura. Como te decíamos, ¿no? En las escuelas están las bibliotecas y en la casa, si tengo la posibilidad, ir armando una biblioteca, ¿no? Desde que somos, desde los primeros años de vida, dentro de la medida de las posibilidades que tenga, hacia la adultez, ¿no? Eso también de apropiarme del olor de los libros, totalmente, del color. Y el hecho de tener los libros y que muchas veces, depende de la época de tu vida que lo leíste, te pegan de diferentes formas, entendés otras cosas, nada, es como que... Exactamente, y ahí tiene mucha importancia la relectura, ¿no? Cuando uno relee un texto... Es otra persona, ¿no? Entonces lo lee desde otro lugar, descubre nuevos significados, nuevos sentidos que antes, por la edad, volviendo a un ejemplo simple, no es lo mismo leer Mi planta naranja lima cuando a los 10 años que leerlo después de los 20, por citar solamente un ejemplo, cuando uno puede tomar más distancia y entender más situaciones que atraviesa el personaje principal, ¿no? Entonces, la relectura tiene muchísimo valor, totalmente, porque somos otros. Absolutamente. ¿Vos nos podrías contar cuáles fueron tus libros, así los libros que te marcaron en la vida? Sí, por supuesto. Es bueno esto, volviendo a la pregunta que yo me hacía como docente, ¿no? Al principio de la charla, pensar en qué libros fueron esos primeros que nos marcaron. En mi caso, cuando tenía 10 años aproximadamente, una tía nos regaló un grupo de libros, un par de libros, a un grupo de primos, y a mí me tocó El Mago de Oz. Uh-huh. Entonces, bueno, primero, el título... en ese momento me atrapó, lo empecé a leer y me encontré con una palabra que era ciclón. Entonces, recuerdo que no entendía, tuve que ir a buscar que alguien me explicara en ese momento qué significaba. Me acuerdo de Dorothy, era un libro ilustrado, entonces también tengo las imágenes de los dibujos, a pesar de que era todo en blanco y negro, un dibujo muy lineal. Esa palabra tan simple fue muy poderosa, ¿no? Desató en mí eso que hasta el día de hoy te lo dio recuerdo. Vuelta. Hizo un ciclón en mi cabeza, exactamente. Y después, a los 13 años, cuando estaba en primer año de la secundaria, una tía me recomendó que leyera Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Y bueno, me deslumbró la historia de amor. Además creo que fue una puerta de entrada a la lectura porque me pareció fácil, agradable, es decir, que ese libro de fácil lectura fue una puerta de entrada, ¿no? Me introdujo en el mundo de la literatura y eso hizo que yo leyera desde otro lugar los textos en la escuela. Claro. Entonces, para mí eso fue fundamental, ¿no? Esos dos libros fueron los que marcaron el inicio de mi camino lector, ¿no? Ajá, mira, los dos con magia, porque uno era el realismo mágico y el otro el Mago de Oz. Sí, y también, bueno, recuerdo por ahí propuestas más comerciales, con menos calidad literaria, que La Bella y la Bestia, porque recuerdo tener un libro enorme que venía con música, esto era más chica. Y bueno, era atrapante el libro como objeto. Ahí no estaba sujeta al texto, sino a la imagen, al sonido. Es decir, claro, bueno, vuelvo a esto de cómo la literatura, podemos interactuar con la literatura desde otros lenguajes, no solo desde el desciframiento del código lingüístico, ¿no? Que eso, bueno, se adquiere con el tiempo, con esta este redescubrimiento que podemos hacer de nosotros mismos como lectores más maduros, ¿no? Uh-huh. Y que se logra también con el tiempo. Claro, eso, claro, y sosteniendo avanzando la lectura. Claro. Exactamente. ¿Es común que uno tenga miedo a los clásicos? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que no había leído un clásico, leía muchas cosas, pero... Y me encontré con El Conde de Montecristo, que me voló la cabeza, y creo que es uno de los libros más fascinantes que leí, y que después me abrió la puerta a Los Miserables, de los cuales yo había visto películas, sabía que había comedias musicales, pero no tenía idea de la magnitud de ese libro y de que todo lo que había visto no le llegaba ni a los talones
al texto. Claro. Y cómo me conmovió y me cautivó la historia del personaje principal, porque es un libro muy, muy extenso, que me llevó como 6 meses leerlo, porque había partes que se me hacían cuesta arriba. Bueno. Pero te animaste al desafío, fuiste constante, perdón. En principio no deberían darnos miedo los clásicos. No, son alucinantes. Exactamente, como dice Italo Calvino, que es otro gran escritor italiano, él escribió un artículo que se llama ¿Por qué leer los clásicos?, en el que enumera 14 motivos de por qué debemos leer los clásicos. Explica que los libros, en uno de los motivos es que, en alusión a lo que vos me explicabas, uno de los motivos que debemos leer o debemos saber que el clásico carga con una huella, ¿no? Trae impreso huellas de lecturas que precedieron siglos y siglos, ¿no? El Conde de Montecristo quizás es el gran libro de la venganza, ¿no? Es el gran tema humano. Volvemos a esto de la capacidad que tiene la literatura de mantenerse en el tiempo por esto de mostrar lo humano. Y quizás muchos te habrán dicho sus huellas, que era largo, que era tedioso y demás. Pero cuando vos te acercaste al libro y te sumiste en ese desafío, bueno, descubriste un universo, ¿no? Descubriste un universo ficticio que te fascinó, ¿no? Otra de las cuestiones que dice Italo Calvino es que cuanto más uno cree conocer de oídas un texto clásico, más inesperado resulta leerlo de verdad. Es decir, para vos fue inesperada tanta gratificación que te trajo como lector a ese texto, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, como docente, que cuando tengo que dar Romeo y Julieta de Shakespeare, por ejemplo, los alumnos saben casi toda la historia, saben que es una historia de dos amantes, ¿sí? Que sus familias son enemigas, por eso es un amor prohibido, saben que mueren, saben cómo mueren. Es decir, si yo tengo que trabajar el argumento, no podría trabajarlo. Pero se vuelve inesperada esa lectura cuando describen cómo está escrita, ¿no? Que esté escrita en el género dramático es una sorpresa. Descubrir cómo se van desenlazando las acciones lo sorprende mucho. Es decir, y también el juego de ese texto con otros lenguajes los deslumbra, ¿no? Como se han hecho tantas interpretaciones de esa obra, ¿no? Y descubrir y desandar ese clásico realmente es sorpresivo. Entonces, bueno. Además de ver lo que generó a partir de ese texto, lo que se generó, porque surgieron cosas diferentes, o sea, y sigue siendo, a partir de eso. A pesar de los siglos, del tiempo que ha pasado, sigue siendo un texto presente, porque vuelve, ¿no? Shakespeare trata las pasiones humanas, claro, ¿no? Y leer en la época adolescente tiene también su peso, porque, bueno, es la época de las emociones. Claro. ¿Cómo te ayuda, ¿no? La lectura en ese momento, en cada momento de tu vida. Exactamente. Seguramente a muchos les gustará abordarla y a otros no. Volvemos a esto de que a veces la lectura es por obligación, en la escuela muchas veces se da por obligación, pero tratamos de que sea lo más placentera posible, ¿no? Sí. Mostrando el abanico de posibilidades, acercándonos a los libros objeto, a los distintos lenguajes. Yo debo confesar que el mío Cid, ¿cómo era? El poema del mío Cid. No me atrapó. O sea, no sé si era lo mejor para ese momento, ¿no? Y para tiene enganchar. Que ver con otra época. Por ahí ahora no me parece lo mismo. Exactamente, tiene que ver con otra época en la que se leía en la escuela mucha literatura española. Muchas veces les habrá pasado a muchos estudiantes de resistirse al mío Cid. Y habrá, supongo, varones en ese momento que se engancharon con la historia del héroe, ¿no? Claro. De pasar las batallas. También enfrentarse al Quijote. A los 14, 15 años, sí. No es fácil para nadie. No, yo hasta ahora no puedo enfrentarme, lo intenté, pero no puedo. Entonces, bueno, y es también comprender eso, ¿no? Hay textos que nos van a gustar, textos que no, y tiene que ver con descubrir nuestro camino lector, hacia dónde va nuestro gusto, qué predilección tenemos. Todos los textos no son para todos, y eso también hay que aceptarlo
y hay que darnos paciencia y no abandonar, por decirlo así, el camino, la lucha, ¿no? Perseguir, seguir, volver. Yo creo que tiene que ver con encontrar el gustito, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y vos cómo, entonces, concluyendo, ¿dónde estaría el poder de la lectura y cómo afianzar el hábito? De la lectura, bueno, sin duda el poder de la lectura está en el lector, ¿no? En la capacidad del lector de redescubrirse, de descubrir una lectura placentera, de descubrir que puede mirar el mundo con otros ojos, de desarrollar habilidades para otros ámbitos, ¿no? Entonces, el hábito de la lectura me va a dar un montón de beneficios, ¿no? Entonces, para mí el poder está en el lector. Y después, bueno, si pensamos en algunas, digamos, técnicas, por decirlo, llamarlo de alguna manera, para retomar la lectura, hay varias, ¿no? Por un lado, empezar por descubrir si me gusta más leer los libros físicos o me llevo bien con la tecnología y puedo leer en dispositivos electrónicos. Hoy en día hay un amplio abanico también de dispositivos para leer libros. Por ejemplo, la Kindle te ofrece leer, es un dispositivo solamente para leer libros, que te proporcionan un acceso más barato que el libro físico, y está diseñado ese dispositivo para leer solamente. Entonces, bueno, y si no, también, si descubro que me gusta leer de esta manera, puedo utilizar un iPad o un celular como un lugar para archivar libros que me gustaría leer, que quiero leer, ¿no? Y aprovechar por ahí los tiempos muertos para leer, para destinarlo a esto. Como decía, creo que va siendo generacional el tema del dispositivo, sí, de ¿no? Cómo, sí. Hay mucha gente de cierta edad, inclusive yo, me incluyo, perdón, que elijo el libro físico, ¿no? Yo quiero la experiencia de poder marcar, sí, de hacer una tocarlo, nota, de ponerle mi nombre al libro. Es decir, me gusta esa experiencia, la elijo. Pero creo que en los más jóvenes cada vez tienen más desarrollada la habilidad para leer en distintos dispositivos electrónicos. Sí, sí. Entonces, bueno, el primer paso, ¿en qué formato me gusta leer? Después también tener en claro, ¿sí?, qué buscamos al leer. Busco nada más algo referido a una lectura por obligación, busco un aprendizaje o busco placer, ¿no? También definir el objetivo lector. Después, o todo junto. O todo junto, ¿no? Obviamente la lectura me brinda las dos cuestiones, pero bueno, a veces hay mucha gente que es muy lectora de libros que tienen que ver con superar metas, desarrollo económico, etcétera, ¿no? Que son libros de conocimiento y aprendizaje para cuestiones específicas. Sí. Y hay otra que elige leer por placer literatura, ¿no? Y todo lo que la literatura me ofrece, que es muy amplio. Después, una tercera técnica clave es destinar un tiempo a la lectura. Decir, bueno, empezar con pequeñas metas, ¿no? Bueno, hoy empiezo con 20 minutos, ¿no? No más, porque bueno, es hacer lugar en mi agenda según lo que los tiempos me permitan, que con el tiempo se irán ampliando o no, pero bueno, decir 20 minutos de tal momento del día me dedico a leer, en cualquiera de los formatos, con cualquier dispositivo, ¿no? Y vuelvo a esto, otra técnica sería fijar metas pequeñas, fijarme bien por dónde empiezo para no levantar resistencias, ¿no? Darme la posibilidad de saber bien, bueno, me voy a enfrentar a un libro de 500 páginas, empiezo por un cuento, escuché que tal autor es un clásico, que tal texto es fácil, difícil, es decir, bueno, fijar una meta de lectura, ¿por dónde empiezo? ¿Por un cuento, por una novela, por un poema, ¿no? En esto de redescubrir el camino de la lectura, para no volver a tener resistencias, como decías anteriormente,
poner claves, digamos, esas metas. Y después, comenzar lo antes posible, no esperar el momento perfecto. Hoy puedo empezar a leer 20 minutos de algún texto. Sí. Resigno un poco de lo que estoy con el celular para este momento. Y tener un libro siempre en la cartera o en el... Para cuando estoy en la cola del banco, para cuando... Aprovechar esos espacios, esos médico. Tiempos vacíos. Totalmente. Exactamente. Me acuerdo una vez cuando estaba leyendo El Conde de Montecristo, que tenía que ir al médico y tenía los hijos, los chicos chiquitos, y que en casa no podía casi leer, ¿viste? No tenía tiempo. Entonces voy y me siento en el consultorio del médico con todo el tiempo del mundo para que no me llame ya, porque ya porque quería leer. Y me siento a leer, me meto en el libro y me llaman. ¿Viste? Esa es una técnica infalible. Si sé que voy a ir al médico o a algún lugar que yo sé que voy a estar mucho tiempo, y aprovechar ese tiempo para la lectura, ya sea con un libro físico que puedo llevar en la cartera o en la mochila, o porque tengo el archivo en mi celular o en algún dispositivo electrónico. Entonces, claro, que nos dé tiempo para navegar. Facilitar el acceso. Esa sería la clave, ¿no? Facilitar el acceso. Que digo, ay, tengo 15, 20 minutos para leer y bueno, lo tengo. Tengo acceso al texto. Claro. Esa sería la clave. Sí, está bueno. Así que todos estamos a tiempo de recuperar, si es que lo hemos perdido, el hábito de la lectura, ¿no? Es cuestión de darle la oportunidad. Sí, totalmente, y todos los beneficios que les va a traer, ¿no? Exactamente. Hoy justamente, navegando en las redes, descubrí esto que me encantó de Joaquín Sabina, que decía, a mí lo que me ha salvado son los libros que he leído, de todo, pero principalmente de la soledad. Por ejemplo, ocurre mucho en las giras, cuando a un avión le pasa algo y nos quedamos todos tirados en un aeropuerto, que los músicos se desesperan, no saben qué hacer. Pero yo, si tengo un buen libro, estoy feliz. Los libros me acompañan, me ayudan a pensar, a vivir un montón de vidas distintas a la mía. En lugar de estar como un animal enjaulado mirando a un avión que va a salir en 6 horas, puedo estar en la antigua Roma viviendo las vidas de otros. Creo que ese es el único consejo que me he atrevido a dar en la vida. Si tienes un libro, nunca vas a estar solo. Bueno, es una descripción perfecta de lo que es un lector, ¿no? Un lector ávido aprovecha esos tiempos muertos y lo acompañan en la vida. No hay nada más gratificante que abstraerme de mi rutina con un libro. Absolutamente de acuerdo. ¿No? Bueno, terminamos. Creo que estamos en tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Cintia. No, bueno, yo soy la agradecida. Gracias por este espacio, por la invitación a la Fundación OSDE y a vos. Gracias a vos y ojalá que hayamos prendido la chispita en algo, aunque sea en uno. Estamos a tiempo de recuperar. Seguramente. Y bueno, otra vez gracias a las empresas que nos acompañan siempre y sigamos cuidándonos entre todos.